Hola, soy Mololo. Estoy aquí. Estaba yo trabajando de recadero en un hotel de lujo y de pronto se hayan convertido todo el mundo en zombies. Yo me he tenido que matar un montón de zombies y algunas personas que eran zombies también las he tenido que matar. Bueno, se ha liado parda, chaval. Y entonces me han dicho que venía aquí a la cárcel porque hay un tío que va a saber salir o que va a saber cómo curarnos todos o algo por el estilo. Yo en zombie ya no me puedo convertir, ya me han dicho que soy inmune, de eso sí me he enterado. Está una chica que me sigue, que es un almacén, la uso de Okay, para Brock. cagar. They're helping me get past these dead fuckers. Where's ¿Dónde Titus está at? Titus? Everybody's in the Están todos en la canteen, huh? cantina, hermano, es el Safest sitio más place here, seguro. right? Muy bien, llevarme allí. Cuidado conmigo, tengo un machete muy grande, muy grande. Mira, así de grande es I mi have it there, machete. you fucking Espero psychos. que ese psicópata no se mueva, hermano. Yo soy el psicópata. Voy por ahí con un hacha por la cárcel. A ver si tenéis cámara de vídeo y todo. Aquí no tendréis ni un zombie, ¿no? Digo yo. Que aquí no tendrán ni un zombie, tendrán, ¿no? Bueno, me van a contar su vida esta gente. ¿Crees que les han mordido? ¿Qué? ¿Le ha visto el culito a esa, tío? Está como un tren. Probablemente estén infectados. ¿Y ahora qué? ¿Cómo habéis llegado aquí? ¿Estáis infectados? ¿No me reconoces, hermanón? Puede que sí o puede que no. ¿Reconoces esto? Guay, tío, pero lo que necesito es un par de esas, ¿vale? Tenemos armas mejores que pistolas. Estas personas son inmunes, tío. Si les muerden, no se infectan. Tal vez podríais ayudaros entre vosotros. ¿Cómo? Queremos llegar al bloque C. Ya lo has oído, queremos llegar al bloque C. Hasta White también habló con nosotros, pero no nos aportaban nada. No había intercambio. Pero en vuestro caso, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Muy bien, ¿entonces qué? ¿Puedo empezar a rebanar cabeza de zombie? ¿Qué queréis que haga? Toca hablar contigo, ¿no? Tengo una idea. Celda A314. A314. Es un auténtico hijo de puta. Sacarlo y traerlo aquí. Él sabrá qué hacer. Él sabrá qué hacer. Difícil. Vale. A314. Aislamiento. Ok. Tengo que reparar mis cosas. Uy, el machete brutal dañino está hecho una caca. No tengo dinero para reparar yo. Voy a tener que empezar a saquear. Voy a tener que empezar a saquear aquí a los presos, ¿eh? Faltan ciento y pico pavos solo para reparar mi machete. ¿Qué tal? Se mueve el ratón como mucho hoy, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué se cuenta esta gente. La la la. Paseando por una cárcel, buscando un preso. Ten cuidado, hermano. Hay muchos de esos muertos en el bloque. Qué bien. Ya veo que las habéis apañado muy bien, ¿eh? Desde que han pasado la plaga zombie aquí. No habéis tenido ningún problema ni nada. Un sitio muy seguro, la cárcel. Me he bajado un poco la sensibilidad del ratón porque me está poniendo nervioso. Que funcione tanto. Ya. Uy, va. Criatura. No haga eso. Señores zombies. Señores zombies, ¿dónde estáis? ¿Tú eres un señor zombie? No. Señores zombies. Lo dice. Busca a Titu en el bloque de celda. Bueno, ¿qué? ¿Venía aquí a reviente a cuchillada o qué? Tú el primero. Está tocado. Te has pedido prime. Ahora tú. En la fiesta de los zombies, pero todo vaya a caer. Todo. ¡Vaya cala! ¡Imbécil! ¡Muerto! ¡Que eres un muerto! ¡Uy! ¡Un investidor! ¡Corre, corre! ¡Que viene el investidor! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí no me han visto! ¡A mí no me han visto! ¡Ven por aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven, ven! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Sigue dando la vuelta! ¡Uy! ¡Un amigo del investidor! ¡Tú para allá! ¡Un aperitivo! Cogemos lo que tiene esta gente y nos vamos de aquí. ¿Sabrá subir la escalera el zombie investidor? No sé. Solo espero que no quepa por aquí.
Vale, ¿cómo va todo por aquí? Uy, que si sabe subir la escalera, chaval. ¡Ah! ¡Corre por tu vida! ¡Me viene un tío muy grande con muy mala leche! ¿Cómo lo lleváis por aquí? Vengo a por vosotros. Vengo a por vosotros a hablaros de una cosa. Quería enseñarles estos magníficos cuchillos. ¿Quieren ustedes comprar uno? ¿Quieren comprar cuchillos? Tengo cuchillos, vendo cuchillos. Mira, son así de bonicos. ¿Te ha gustado mi cuchillo? Mira, eso sí. ¡Qué bien corta, qué bien corta! Pues ya no lo puse porque no tengo manos. Te envío a Titus, cabronazo. Tienes que abrir las puertas. Ve a la sala de control y averigua cómo va esa mierda. Onda, tengo una segadora endeble que hace 277 años. ¿Tengo algún botiquín en el inventario? No. Vale, pues a ver. Vamos a ver. Por parte, lo primero es matar a estos señores de aquí. ¡Hala! ¡Gritón! ¡Hace mucho tiempo que no veo una tía! Soy un orangután peludo, chaval. Sí que hace tiempo que no veo una tía. Para confundir un orangután peludo con una tía, tienes que estar muy mal, ¿eh? Voy a pasar de eso del fondo. Que baje, ¿no? Uy, va. Si hay más gente. ¿Ahora qué? Por aquí. Ábrete, sésamo. Ahora, ciérrate, sésamo. Ja, 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 ja. Os quedáis con la gana de comerme ese... Tú fuera. Vaya una mierda de guardia. Hay una mierda de guardia que se convierte en un zombito. Y tú vas a defender que no se escape la gente si eres un zombi. Lo único que quieres es comérteles los cerebros. Ay, bueno, ¿qué? Abrir la celda de Álvaro. Abierta. Corre, ahora corre allí que se lo comen los zombis. Espera, antes voy a merendar. A coger un poco de dinero. Sí, la alarma. Desactiva la alarma, ya voy, ya voy. A ver, la alarma, ¿qué pasa con la alarma? Pues está cerrado. ¿Qué gritas tanto tú? ¿Qué gritas tanto? Gritón, que eres un gritón. ¿Dónde está la mesa de trabajo? Había una mesa de trabajo por aquí. ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde sale la gente? Son zombies teletransportantes. Como me pongáis de mala leche, vais a recibir todo, ¿eh? Hala, Freymoner. Pesada, pandilla de gente pesada. Solo que soy una pandilla de gente pesada. ¡Guau! ¡Fuera! 3. ¡Guaya, guaya! ¡Ah! ¡Uy! ¡He fallado! Le he dado la patada pronto. ¡Ay, que tenía otro de 3! ¿Tú qué hacías ahí de 3? 3. ¡Toma, toma! ¡Hala! ¡Puñeta! ¡Puñeta! Me están haciendo un poco caca. Tengo que ir para allá a comer un poco más de merienda. Tengo ganas de merienda. Yo también tengo ganas de merienda. Vale, venga, va. Mala leche. Mala leche. Me morí. Activo la mala leche y me muero. ¿Tú te crees? Estás muerto de mala leche. De mala leche pura, estás muerto, mololo. Qué cosa. Qué cosa. Bueno, tengo la mala leche a tope. Si sigue allí todo el mundo. Que no, hombre, que no. Que te vaya al pedo. ¿Cuántas veces te tengo que cortar en trozos? ¡Hala! ¡Hala! Me estáis cayendo mal todo. Este sitio no me va a gustar nada. No lo voy a recomendar a nadie. No voy a recomendarlo a nadie. Mira que yo trabajaba aquí en el pueblo este. Pero el pueblo este para ir venir de vacaciones está fatal. Además, ¿qué decoración es esta para para una ciudad vacacional? ¿Qué ciudad es esta? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que está en manera? ¡Au!
Ya me habéis hartado, ya me habéis hartado. Me habéis hartado, me habéis hartado. Me tenéis todo hasta los huevos, todos vosotros. ¿Dónde está el pesado este? Este va a cobrar, quiera o no quiera, va a cobrar. Tú, ¿eh? ¡Hala! Alguien más por el camino, tú. A tomar por culo. Alguien más que quiera. Ya no. ¡Uy! Se me ha pasado el enfado. Se me ha pasado el enfado. ¡Uy! ¡Swish! 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 Pero bueno, mira que sois... Mira que sois gente. ¿Pero cuánta gente vivía aquí? ¿Esto qué es? ¿Cuánta gente vivía aquí? ¡Uy, va! He fallado. Si es que soy difícil hasta de patear. Corre, tío, corre, corre. Corre, corre, ven. Vamos a desactivar la alarma. A ver si se calla esto. Oye, hazte ahí. Entra, entra o sale, tío, decídete. Ya no hay alarma. Me vendría muy bien ahora una mesa de trabajo, porque tengo... Tengo hecho caca el... Todas mis armas guays. ¿Puedo disparar a través de la puerta? No. Ya está. Hoy va. Ha venido el pituso. Por arriba. ¡Hala! Por arriba, por donde el pituso encima es. No, 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 yo voy para el otro lado, yo voy para el otro lado. No te distraigas por mí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué llevo yo ahora? Tengo toda la arma hecha. Cisco. Ya he soltado la peña. Vámonos de aquí. Let's go. And if some of those freaks come running, you know what to do. Le zurro con mi palo. Vamos. Para allá. God damn! That bitch was huge. ¿Para dónde? ¿Tú sabes para dónde? Para acá. Espero que no. Sí, venga, corre, corre. Que al grandullón y al investidor no me lo he cargado, ¿eh? Ya puedes tener cuidado, que viene. ¿Ahora qué? Para acá. ¿Y ahora? Para acá, vale. Venga, tú adelántame. Si se comen a alguien los zombies, que se te coman a ti casi, ¿sabes? Yo lo prefiero. ¿Ahora para dónde? Para allá. Venga, muy bien. Venga, tú sigue, sigue. No te pares por tu padre, a ver si lo vamos a tener. ¿Qué ha hecho por aquí? Sí, estoy aquí, tonto el culo. Tenemos que seguir unidos, dice. Hemos bajado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te pares por tu padre, no te pares, que viene el otro. A ese, que me lo cargue a ese, dice. Joder, chaval. Ayúdame. Tú no eres un super preso, super peligroso, super guay. Por lo menos que puedo hacer ayudarme. ¡Ay! ¡Ay! No me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado. No me ha gustado. Muere. Muere. Te disparo, yo te disparo, tú mueres. Te estoy llenando la cabeza de agujeros. Con una escopeta. Oye, tú el de atrás, que no le estoy haciendo nada con la escopeta, ¿eh? No ves que lleva casco y lleva un chaleco antibalas y además no le aciertan ni una. Que eres más malo que chapota. Dile que se muera. Que me voy a morir yo. Ayúdame, tonto el culo.
Qué menos, ¿no? Que echarme una manica. Esto da al mismo sitio. Eso da Zombilandia también. ¡Paca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Ñaca, ñaca! ¡Te mueras! ¡Te mueras! ¡Joder, chaval! Con lo que me ha costado cargármelo me podía haber dado 1 millón por lo menos. Nunca me cayó bien, ni siquiera cuando era humano. Tú lo crees, imbécil. Tú eres imbécil. ¡Comida! ¡Comida! ¿Una mesa de arreglar cosas hay aquí? ¿Dónde está? Llévame una mesa de arreglar cosas. Por favor. Ah, está vivo la gente aquí. Oye, que la gente aquí está viva. Ah, que ya hemos vuelto. Ah, qué bien. ¿Dónde está la mesa de arreglar cosas? ¿Tenía aquí la mesa? Oh, mesa de arreglar cosas, yo te quiero. Yo te quiero, eres buena. Eres mi amiga. Ya no tengo dinero para reparar más nada. Soy pobre. ¿Me había empujado? ¿Quién me ha empujado? Ya, he ganado. ¿Qué me das? Una cosa que hace 776. Esto hace 374. Ahí estamos. Voy a abrir cabezas con esto. Oye, ya he hecho lo que me has dicho. ¿Quieres llegar al bloque C? Puedo dejarte pasar, hermano, pero antes tienes que hacerme un favor. Otro recadico. Necesito más municiones para mis chicos, para que no tengan miedo de estas cosas. Bueno, venga, va. Trae todas las armas y municiones que podáis. Mis chicos te enseñarán en el camino. Bueno, venga, va, otra vez. Vamos a por municiones. ¿Qué, chicos? ¿Me enseñan qué? Pues te quedas ahí. Pues tú la cuidas, ¿eh? ¿Qué tenéis aquí? Uy, un machete que hace 453 de daño, chaval. 453. Qué bueno. Toda una caca. Lo vamos a cambiar. El canabo de metal es que te hace menos daño, pero es más resistente, me parece, ¿no? ¿Cómo es esto? No entiendo nada. No entiendo nada. Me voy así. Me voy así. ¡Hala! Que sí, hombre, que sí. Que me diga lo que sea. Que me va a dar igual. Ah, por munición a Zombilandia, ¿no? ¿Qué es? Por aquí, para arriba. Claro. En Zombilandia tenéis la munición. Pues sois así de guay. A bailar. ¡Te aplasto! Tengo un arma aplastante, súper aplastante. Y te la vas a comer toda tú. ¿Estáis muriéndos ahí? ¿De qué os morís ahí? Hay zombies sufriendo daño ahí. No me digas que me voy a tener que disparar ahora con gente. Uy, no, ahora no me hacía falta. Os va bastante bien, ¿no? Nada, seguid. Vosotros seguid a lo vuestro. Pues no me han disparado. Yo pensaba que los seres humanos éramos amigos todos y resulta que no, que vosotros sois imbéciles. Pues vaya a cagar. No voy a dejar ni uno. ¿Malado o qué? ¡Te estás cargando a los policías! ¿Yo cómo voy a estar cargando a los policías? ¿De qué? Voy a poner mi pistola de electrochoque. La voy a equipar. La tengo equipada ya. Una. Dos. Tela. ¿Aquí qué? ¿Zombie o gente? ¿Zombie o gente? A ver. Un bidón. Nada funciona como debe. Tubería pesada. ¿Qué quieres que hable contigo? ¿De qué?
Titu pensó que podría ayudarte. He abierto unas cuantas puertas. Por aquí no puedo hacer nada. Solo los guardias jefes las tienen. Consigue una llave maestra o no podrás entrar. Vamos a por una llave maestra, venga. El guardia jefe debería tener la llave. Cuando se armó la gorda se escondió en su despacho con tres de sus matones. El despacho está al final del pasillo. Yo me quedo aquí jugueteando con esta mierda. Bueno, pues voy a por ello, a ver. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, espero que os estén gustando estos vídeos. Si os están gustando, decírmelo, que me lo decís en los comentarios. Me hace mucho bien que me comentéis y me digáis que os gustan los vídeos, lo que os gusta y lo que no. Y que os podéis suscribir a los vídeos también, que eso siempre es muy útil, me ayuda mucho también. O ponerlo incluso en favoritos, que eso me ayuda mogollón también. Yo lo agradezco mucho.